Hoy, como muchos días, no me siento bien. Hay una poderosa tormenta de pensamientos que embarga mi mente y se adueña poderosamente hasta de mi corazón. Igual depende del día. A veces trato de mostrarme fuerte. Pero otras veces simplemente exploto. Exploto en emociones, llantos, gritos y muchas cosas más. Hay mucha rabia ahí dentro. Siempre he sido una persona colorida, energética. Y hasta carismática. Ha sido una bella y perfecta creación social. Un personaje lleno de miedos, culpas y amarguras. Como una nostálgica y dramática película de terror. Pero todo esto sin dejarse ver. Sí, escondido y reprimido muy profundo. Ahora decido hacerme cargo de esta rabia contenida. A veces me asusta, me sorprende y me espanta. No se parece nada al repertorio que he repetido toda mi vida. Este lugar es oscuro y triste. Me azota contra mi cama y mis ojos lloran a gritos. Y claro, este es otro personaje, pero a este no logro controlarlo porque yo no lo creé. Este se ha ido creando lleno de cada contención, tristeza e injusticias que mi corazón no ha podido lidiar. Este parece ser espontáneo, verdadero y salvaje. He contenido muchas emociones toda mi vida. Se me enseñó a callar sin lugar a cuestionamiento alguno. Y también se me enseñó a rendirle pleitesía a esos que no la merecían. Y aún así he logrado sobrevivir a toda esta aventura llena de duros momentos, donde siempre he querido escapar. Pero la vida me lleva una y otra vez a ver esta herida profunda, a tocar la cicatriz y sentir el dolor. Este también soy yo. Y si te asustas, está bien. Yo también me asusté cuando se presentó frente a mí y me mostró hasta el rincón más oscuro de mi interior, donde los colores no son los típicos del arco iris, pero sí eran parte de mi historia. Hoy desperté con mucho dolor en mi corazón. No podía contenerlo, no sabía cómo. Quería romper cosas, quería gritar. Quería salir corriendo como muchas veces lo hice. Pero no, aquí estoy. Preferí agarrar unos colores y jugar con ellos. Es primera vez que lo hago de esta manera. Es difícil. Me sigue sorprendiendo. Me miro y duele. Duele verse así. Duele asumir. Duele no saber cómo reaccionar. Duele no saber cómo controlar tus emociones. Simplemente se desbordan. Este soy yo. Este es mi interior.
Hoy quise compartir este mal momento con todos ustedes porque me aburrí. Me aburrí de esconder el dolor, el vacío. Es difícil, pero este también soy yo. Y hoy no me siento bien. Poco a poco desnudo mi corazón y acepto mi vida tal cual es, sin idealismos, sin más mentiras. Hay marcas, hay cicatrices. El corazón late fuerte, muy fuerte.